Hola, yo soy Rups, bienvenido a mi canal. Ya me toca la aplicación de la vacuna, ya sabes cuál. En este video te mostraré el proceso y descubriremos si realmente duelen como dice, se me va a caer el brazo o qué onda. ¿Quieres ver cómo me va? Quédate, venga la intro. ¿Están los comprobantes? Sí. ¿Qué edad tienes? 35. Ya de 25. Listo, hay que presionar. Sí. Ahí se la presiona su otra. Ok. Bueno, ya quedó la aplicación. La verdad, el proceso fue muy rápido. Hay mucha organización. Con que uno tenga los papeles que debe de tener a la mano, es más que suficiente. En resumen, tráiganse todos los comprobantes que sean necesarios para comprobar o que están casados o que están en el domicilio en el que viven. Pues lo que hice, aquí está el registro que está a mi nombre. Como identificación traje mi pasaporte y el comprobante de domicilio está a mi nombre. Eso fue más que suficiente. Pero esa sería la recomendación. Ahorita estamos aquí en una barra donde nos van a tener en observación a todos los que se están vacunando 10 minutos. Y pues ya, después de esto, por recomendación, yo creo que voy a ir a la farmacia a comprarme un ibuprofeno. Me pusieron una de las dos aplicaciones que me van a tocar, me pusieron la vacuna de Pfizer. Bueno, ya nada más me toca venir a la farmacia a comprarme el ibuprofeno. Porque dice que sí duele mucho esta aplicación de vacuna. Ya quedó la aplicación de la vacuna Pfizer. Llevo la primera de dos dosis y recomienda que tomes algo para el dolor. Yo me compré un ibuprofeno. Hasta el momento han pasado unas 2 horas desde que la aplicaron y no me duele nada, no se me hizo bola. Y pues aquí les voy a estar trayendo el avance de este tema. De 4 a 6 días después. 98, 99 y 100. Dicen que la vacuna duele como hacer ejercicio. Nada a lo que no esté acostumbrado ya. ¡Cielos, qué macizo! ¿Y qué onda con los microchips que trae la vacuna? Miren, allá hasta uno se convierte de metal. Se le pegan los imanes. La vacuna fue en este brazo, ¿eh? ¿Qué onda ahí? ¿Y qué otras cosas se podrán hacer con el microchip y 5G que traigo? Vamos a desmentir mitos. Me disculpa por el brazo quemado. Pero a ver, vamos a hacer la típica prueba de la cuchara para ver qué tal. Manches, se queda pegada. Chequen. Está pegada la cuchara. A ver, vamos a pasarle un detector de metales. Es una aplicación que bajé en el celular. A ver qué onda. No manches. Y bueno, hasta aquí el video. Quiero hacer la aclaración que obviamente le puse cinta al imán del refri y le puse cinta a la cuchara. No vayan a creer que aquí nos están insertando 5G y otras cosas raras. Y bueno, ya aclarado ese punto, les quiero contar mi experiencia. Yo solo el primer día tuve un poco de dolor de brazo y dolor de cabeza, pero nada que me tumbara todo el día. Yo pude seguir con mis actividades de manera normal y ya solo estoy esperando la aplicación de la segunda dosis. Quiero agradecer a todos por sus comentarios. Ya somos más de 210 suscriptores. De hecho, hubo uno que me retó a aventarme una maroma en un video. Vamos a hacer la maroma. Pobre producción que siempre me tiene que estar acompañando en estas cosas novedosas. Digo, aparte estoy aprovechando para grabar con el micrófono. Yo creo que con la distancia que estamos se debe estar escuchando y pasando de novedoso. Quiero aclarar que soy una persona de 1.90, 100 kilos. Y tú, Leo, el que me escribiste ese comentario, ¿qué pensaste? ¿Que no lo iba a hacer? Vamos a ver si no se me friegan las rodillas aquí. Tengo público que me está viendo ahorita. Y pues ya, cabe mencionar, en pocas horas voy a tomar un avión porque voy a ir de viaje. Entonces aquí no puedo lesionar y puede pasar algo malo. Pero ya, estoy tirando mucho rollo. 1, 2, 3. Ya quedó la maroma. No salí con lesiones, afortunadamente. Y ahora sí, hasta aquí el video. Da like y suscríbete si te gustó. Y escríbeme en los comentarios si tú tuviste alguna reacción con la vacuna. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Estamos aquí en el Estadio Universitario en en San Nicolás, Nuevo León. Y ahí salió un blooper ya. Acompáñame a aventarme una maroma. A la plaza.